salir? A las 2 de la tarde. Un poco demorado, pero sale. Sale, sí. Señorita, ¿dónde viaja? A Mar del Plata. ¿Sale el vuelo? Tiene 3 horas de atraso, tenía que salir a las 12, sale a las 15. Salí a 2:30 y salimos a las 14. ¿Me avisaron que iba a estar demorado el vuelo? Sí, nos avisaron cuando llegamos. A las 9:30 de la mañana ya lo sabíamos. Que la Asociación Argentina de Aeronavegantes, que nuclea a los comisarios de a bordo y las azafatas, ha declarado un paro general de 24 horas para el sector. Paramos para exigir la reincorporación de nuestros 146 compañeros y que no sobran, sino que faltan. Prueba que se acaba de cancelar el vuelo 306 con destino a Miami por falta de dotación. ¿Debía salir hoy? Sí, debía haber salido hace ya 2 horas. Si el Ministerio de Trabajo los intima a levantar la medida de fuerza, ¿qué van a hacer? Bueno, hasta el momento no hemos recibido esa intimación. De cualquier momento esperamos que el Ministerio de Trabajo nos dé la misma oportunidad que le ha dado a la empresa, que ya lo ha intimado 3 veces y no ha cumplido. Pero por hoy podemos informar que el lunes no hay vuelo ni internacional ni de cabotaje en Aerolíneas Argentinas. El diálogo sigue abierto, tanto con la empresa como con el Ministerio, pero por el momento el paro se va a realizar.